¿Puede la Argentina convertirse en una verdadera economía pujante y posicionarse entre una de las naciones más importantes del planeta? ¿Tiene con qué? En el día después vamos a ver con qué contamos para convertir a la Argentina entre una de las economías más importantes del mundo. Argentina es uno de los 9 países con mayor riqueza natural y biodiversidad del mundo, un recurso imprescindible para el día después. En los próximos programas de Cuestión Ambiental TV, vamos a dilucidar con qué recursos contamos para el día después, todos los martes a las 22 horas, por Canal 22 Web. Muchas gracias. Educación pública y gratuita, más que un derecho, una obligación irrenunciable, para tener una nación libre y a su soberano, educado, el Estado argentino debe asegurar la igualdad, gratuidad, laicidad y el acceso a todos los niveles del sistema educativo. Es un mensaje de Cuestión Ambiental TV, todos los martes 22 horas, por Canal 22 Web, una manera distinta de mirar televisión. Bueno, gracias por estar nuevamente en Cuestión Ambiental. Este es el número 5 de nuestro programa, largamos un poco tarde este año, pero con mucha información y con una etapa nueva de Cuestión Ambiental en Canal 22 Web. Como siempre, agradecemos a Santiago Cuño la posibilidad de estar en este canal, ¿no? Hoy vamos a tener un programa que le pido lo miren hasta el final, porque realmente hay algunas perlitas que no se pueden perder. Y para entender, como siempre nosotros decimos, ¿qué pasa el día después? ¿El día después de quién, de cómo o de dónde? ¿No? No nos importa el pasado, los errores de los gobiernos anteriores. Queremos saber si Argentina puede, el día después, tener. ¿Con qué y cómo? Hoy vamos a ver un poco, más allá de algunos temas ambientales, como la muerte de 30 ballenas que se encontraron a partir de octubre de este año, en la península Valdés, 30 ballenas, unos ejemplares espectaculares de la franca austral, unos animales que son tan grandes y pesan tanto como 33 elefantes. Es el mamífero más grande del planeta, una locura y un honor que vengan a alimentarse una vez al año a nuestras aguas, de la Argentina, a nuestro mar continental, que siempre hablamos y que siempre decimos. El calentamiento global, la marea roja y la contaminación de los mares han hecho que estos ejemplares aparezcan muertos en la costa. Obviamente que hay muchas organizaciones que están cuidando de esto y viendo la causa de esta muerte. Son animales que viven entre 70 y 100 años, pesan entre 100 y 120 toneladas y bueno, tratemos de que esto no siga sucediendo con esta habitualidad y que no nos acostumbremos a encontrar estas ballenas franca austral en nuestras costas. Ojalá que esto nunca suceda. También vamos a ver, y como siempre decimos, la Argentina explota 30 minerales, con alrededor de 35 o 40 mineras, que si le digo de dónde son, no le van a llamar mucha la atención. 30 mineras que son de origen y de capitales entre comillas, obviamente, americanas, inglesas, europeas, canadienses. Con alguna pequeña participación de la pata argentina, la pata nacional, la casta nacional minera, que ya vamos a hablar en detalle. Hoy simplemente vamos a ver unos videos de cómo se explota. Vamos a ver unos videos de lo que es minería en Argentina y después vamos a ver otro video que lo titulamos El saqueo de la minería en Santa Cruz. ¿Por qué elegimos Santa Cruz? Si bien las 30 mineras están repartidas en toda la Argentina, en algunas provincias no, porque están prohibidas por el tema del cianuro, pero nos preocupamos por la minería, sobre todo por el pasivo ambiental que dejan esta cuando se van. Y no hablamos a boca de jarro por el pasivo ambiental, porque lo hemos visto en varios países subdesarrollados del mundo,
cómo luego de que explotan y agotan las minas, se van dejando un importante pasivo ambiental de cianuro, de plomo, de tierra arrasada, sobre todo en la nueva minería, que es a cielo abierto. Así que vamos a ver dos videos que les pido que no se lo pierdan y están para guardar en la biblioteca, de cómo la Argentina, sobre todo, puede renacer en su economía, guardando, resguardando o cuidando estos recursos. Vamos a ver también un desarrollo tecnológico de la Argentina, que es el CAREN, el reactor nuclear de desarrollo de la Argentina. En esta etapa vamos a ver principalmente de qué se trata, para que un poco la audiencia conozca el desarrollo tecnológico de la Argentina, que en esto es primero en el mundo, y que esto también es primero en el mundo, cómo el gobierno actual lo desatiende, desperdicia a los técnicos, no le paga sueldo, no le da presupuesto y prácticamente lo está desarmando en favor de empresas que necesitan la tecnología argentina para desarrollar estos reactores modulares de baja potencia. Hoy vamos a ver un video de qué se trata, cómo es, y después vamos a dar un detalle de lo que es la faceta económica y técnica de este desarrollo argentino, que no habría que desatender porque genera mucho dinero y es mejor que las grandes reactores nucleares que tenemos como Atucha. Después tenemos una perlita, o no sé si muchos sabrán, que el primer astronauta argentino que fue al espacio. Un poco, si bien es una nota de color, queremos mostrar con esto cómo la Argentina puede hacer cosas que solamente la han hecho en su momento 5 potencias del mundo. Después se agregaron algunas y quedó entre los 7 países del mundo que mandaron un ser vivo al espacio. Así que es una nota especial y espacial. Así que este video no se lo pierdan. Bueno, eso es todo lo que tenemos para el programa de hoy. Así que los invito a que lo miren, no se pierdan un solo segundo, no pestañeen, porque en realidad hoy el programa es recomendable. Gracias. Calentamiento global, Chubut. 21 ballenas muertas en Península Valdés. Este martes 6 de noviembre se dio a conocer la noticia de que fueron encontradas 21 ballenas muertas en Península Valdés. Los especialistas aclararon que lo ocurrido obedece a un fenómeno natural que se da en todos los mares del mundo, siendo la principal hipótesis el consumo de algas tóxicas. Según el informe elaborado por el Programa de Monitoreo Sanitario Ballena Franca Austral, entre los días 19 y 29 de octubre, se registraron un total de 21 ballenas muertas. El informe que se dio a conocer aclara que una posible hipótesis de lo ocurrido es que se haya debido al consumo de algas tóxicas durante una floración algal nociva en el Golfo Nuevo, haciendo hincapié en que nuestro equipo ha observado a las ballenas adultas y juveniles alimentándose de manera frecuente en el último mes, etapa que coincide con el final de la permanencia de las madres con sus crías en el área, luego de un prolongado ayuno de varios meses de duración. Los especialistas, también, brindan un detalle de los niveles de toxinas analizados y especifican que si bien las floraciones se dan en forma de parche sobre la zona de alimentación, la causa de mortandad será informada y confirmada con el aislamiento de toxinas de los diferentes órganos de los ejemplares sobre los cuales se realizaron las necropsias. Bueno, ya hemos visto el cortito de la ballena, ¿no? Qué animal impresionante. Bueno, pero hemos vivido la muerte sorpresiva desde octubre en Península Valdés de 30 ballenas muertas. Recordemos que la franca austral es uno de los mamíferos más grandes del planeta, ¿eh?
llega a medir hasta 150 metros y pesa hasta 100 toneladas. Y Manolo, un animal impresionante que todavía la naturaleza lo mantiene bien. Han estado en peligro de extinción y esta muerte sorprende. Ahí hay varias organizaciones en el sur, en Santa Cruz, que estudian esta mortandad. El cambio climático afecta a la comida de estas ballenas y se supone que la marea roja la han afectado, ¿no? Claro, sí. No sabemos bien, hay diferentes factores, ¿no?, por los cuales puede ocurrir esto, ¿no? Hay, por un lado, el cambio climático, que viene a raíz del tema de contaminación ambiental, ¿no? Exactamente, y la contaminación de los mares, que cada vez es mayor, ¿no? Muchas veces se trata de justificar la muerte con una causa natural, que sería la marea roja, pero en definitiva, exactamente, a un animal que ha estado en protección por el tema de que es una raza. Recién ahora se está viendo más ballenas de este tipo, pero bueno, 30 ejemplares. Ahí vimos las fotos, son las fotos reales de esas 30 ballenas. Bueno, y esperemos que esto no suceda más. También hay el factor, bueno, como veníamos diciendo, ¿no?, derrame de petróleo, ¿no? Puede haber diferentes tipos de causas, digamos, ¿no? Y el plástico, la isla de plástico en los océanos, por donde viven estos hermosos animales que siempre vemos en el sur de nuestro país. Y hay yo te pregunto, porque no sé si hay normativa específica con respecto a esto. Sí, ahora hay fechas para la pesca y la captura de estos animales, pero muchas veces hay capturas ilegales, ¿no?, porque son muy buscados, sobre todo para alimentación y para China. Bueno, ahora vamos a pasar al próximo tema, que es uno de los temas que nosotros siempre tenemos, que es la minería de Argentina. Vamos a pasar un video sobre minería en la Argentina y vamos a pasar otro que lo hemos titulado El saqueo mineral en la Argentina, sobre todo el saqueo mineral en Santa Cruz. Si yo te dijera que una de las más importantes explotaciones de minerales de la Argentina, vos me dirías cualquiera menos la que yo te voy a informar: el oro. El oro y la plata es una de las principales extracciones que hacen alrededor de 35 mineras extranjeras, todas ellas europeas, canadiense, con socios ingleses. Así que yo le diría a los ingleses que también nos devuelvan las Malvinas y nos devuelvan también los minerales que se están llevando simplemente con una declaración jurada. Como siempre, los yanquis y los ingleses saquean los recursos minerales de los países subdesarrollados, ¿no? Sí, totalmente. Y hay documentación escrita, inclusive en el informe 200 de Kissinger, que dice exactamente que Estados Unidos debe priorizar la extracción de los recursos naturales de la Argentina, porque si no perdería el puesto de gran potencia. Así que, bueno, a buen entendedor, poca palabra. Vamos a pasar a los videos y después lo comentamos, ¿eh? Cuestión Ambiental presenta. La minería en Argentina. Tras adherir al RIGI, radicales y peronistas insisten con derogar la ley que prohíbe la megaminería en Tucumán. Legisladores de ambos espacios presentaron un proyecto para derogar la ley 7879. En la adhesión al RIGI ya se había habilitado la exploración minera. Hace un mes la legislatura trató y sancionó la adhesión al régimen de incentivos a las grandes inversiones, RIGI, donde la actividad minera fue tema de discusión.
En la previa, el gobernador Osvaldo Jaldo y su ministro de Economía, Daniel Abad, habían cursado una nota al cuerpo legislativo para pedir la derogación de la Ley 7879, que prohíbe la megaminería a cielo abierto a Tucumán. La derogación no prosperó, pero ahora los legisladores Agustín Romano Norri, Evolución Radical, Alberto Olea y Nancy Bulacio, Bloque Justicialista, presentaron un proyecto para insistir con ello. ¿Qué dice la Ley 7879 y qué se aprobó con el RIGI? La Ley 7879 data de abril de 2007 y establece en su único artículo la prohibición de la actividad minera metalífera en el ámbito de la provincia de Tucumán, a partir de la sanción de la presente ley, en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro y mercurio en los procesos de producción minera. Cuando presentó un pedido para su derogación, el gobierno provincial señaló que, en cuanto a la actividad minera en la provincia de Tucumán, existen pedidos de exploración en diferentes zonas que se encuentran sin avances debido a la sanción de la Ley Provincial N7879. En lo que creyeron un fundamento sobre su viabilidad ambiental, agregaron que el uso de cianuro, que motivó el dictado de la ley N7879, es importante destacar que esta sustancia no se utiliza en la etapa de exploración minera, sino solo durante el proceso de explotación para la separación del mineral. Bueno, ahora vamos a ver otro video, aparte de este, de, que es el que vimos recién, que es de la minería en Argentina. Y ahora vamos a ver el saqueo mineral, oro y plata en Santa Cruz, y cómo las empresas mineras y las concesiones mineras y las declaraciones juradas que hacen las mineras, que se están explotando. Después, en otro video, vamos a hablar las toneladas de oro y plata que se llevan las empresas mineras, inclusive con capital, entre comillas, inglés, ¿no? Canadiense. En realidad, casi 35 mineras en total en todas las explotaciones. ¿Por qué digo que Santa Cruz es la provincia que más explota oro y plata? Porque de las 12, minas que hay en el país de oro y plata, 6 están en Santa Cruz. Y 6 son las que mayor exportan oro y plata. Mientras el gobierno actual manda el oro ya refinado y en lingotes a Londres, o vaya a saber en dónde está, nos siguen extrayendo de las entrañas del suelo argentino más oro y más plata, como hace 500 años los hacían los invasores españoles. Así que, director, vamos a ese video para ver exactamente cómo funciona esto. Cuestión Ambiental presenta. El saqueo mineral en Santa Cruz. La provincia de Santa Cruz es la cuna del kirchnerismo y es el mejor ejemplo del saqueo y crimen ambiental en la Patagonia Sur. Desde la década de los 90, cuando el menemismo impuso el neoliberalismo con la megaminería y los agronegocios, a lo que se suma el histórico saqueo de los recursos naturales, como el petróleo en la cuenca del Golfo de San Jorge. No nos olvidemos tampoco del fracking, con el modelo Vaca Muerta, una verdadera tríada extractivista. Santa Cruz es la primera productora y exportadora de oro y plata en la Argentina.
ya que de 12 yacimientos de oro y plata en explotación en la Argentina, 6 están en la provincia de Santa Cruz, extrayendo todo el rico mineral de oro y plata de las entrañas de nuestra tierra. Con una voracidad extractivista incontrolable, un puñado de mineras extranjeras se alza con todo el oro y plata que pueden, ayudados por gobiernos entreguistas, tal como son las mineras localizadas en el macizo del Deseado, en Santa Cruz, Cerro Vanguardia, Cerro Moro, San José, Manantial Espejo, Don Nicolás y Marta. Solamente ajustando el control y las regalías de la extracción de estos minerales en Santa Cruz sería suficiente para atender el servicio de la deuda externa argentina y saldar el capital de esta en solamente 4 años. Bueno, habrán visto entonces un pequeño resumen de lo que es la minería, de lo que son los recursos que tiene Argentina. Argentina explota alrededor de 30 minerales, principalmente, y aunque no lo creamos, oro y plata, Manuel. Sí, una cosita, siempre obviamente con floja legislación y flojos requisitos, ¿no? O sea, vienen y se expropian básicamente de los recursos naturales. Claro, y muy pequeña... pagan mucho menos que alrededor de nuestro... Bajos impuestos, quiero decir. Bajos impuestos y bajas regalías. Argentina tiene una regalía del 4%, pero con declaración jurada. Y sobre ese 4% retiran todas las obras de primera necesidad, como rutas, caminos, que tenga que hacer, con lo cual prácticamente eso... vamos a ver otros videos en el transcurso de los programas, de cómo casi Argentina está pagando para que les traigan el oro, la plata y los minerales. Y en comparación con Bolivia y Chile, que son los mayores productores de minerales, Argentina casi no está pagando nada, cero se podría decir, ¿no? Pero bueno, es un tema que esto hay que ver, para que Argentina, si no, no sé... Me imagino también con el impacto ambiental, ¿no?, que genera el tema, ¿no? Claro. Y el tema de la precariedad laboral, ojo, es un temita también, ¿eh? Justamente nosotros tratamos mucho la minería porque el impacto, cuando las minas se agotan y no se explota más y estas empresas se van, muchas veces quiebran, desaparecen, y todo el pasivo ambiental de cianuro queda ahí. Lo vimos en el video, inclusive como diputados y senadores quieren cambiar. Ahí vimos el tema de Tucumán, de la provincia de Tucumán, que estaba prohibida justamente por el tema del cianuro. Prohibió la minería y hoy se quiere reinstalar en la provincia. Desesperados los representantes de Tucumán y del gobernador de Tucumán. Ahí lo vimos en el video bien explicado. Otro tema de que Argentina tampoco puede dejar de lado, y ya lo está dejando en este gobierno, es el reactor, el llamado Karen, que son reactores chicos, normalmente que se pueden llegar a utilizar para zonas alejadas o zonas que tienen consumo y no llega la electricidad normal, la que conocemos nosotros. Y estos son reactores pequeños que Argentina ha tenido un gran desarrollo. Para explicarlo y explicarlo mejor, la CENEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, que ha desarrollado principalmente el Karen, el llamado Karen, el reactor nuclear argentino, lo va a explicar. Así que, director, vamos a ver primero el video.
que produjo la Comisión Nacional de Energía Atómica, y después en todo caso lo seguimos explicando. Muy didáctico el video, Imanol, ¿no? Excelente, porque ahí explica de manera técnica y cómo Argentina en ese tema es primero en el mundo. Hoy, lamentablemente, con el gobierno de Milei, no se está invirtiendo en este tema, que sería un negocio importante para la Argentina y un desprendimiento tecnológico muy importante, ¿no? En que Argentina tenía que seguir, pero hay grandes intereses europeos e ingleses para quedarse con todo el conocimiento argentino y con los cerebros argentinos que han desarrollado. Somos primero en el mundo con estos reactores nucleares pequeños. Tengo una perlita, Imanol. Bueno, no sé si te imaginas de qué se trata, ¿no? ¿Qué nos trajiste? A ver, desconozco, vamos. Una cosa que nadie se imagina, y Argentina tiene el primer astronauta del mundo, sí, aunque no lo crean. Es el primer astronauta del mundo. Vamos a ver el video, vamos a presentarlo, y después lo comentamos. ¿Qué año así es esto? Que en los 60. Epa, bueno, ahí peleando con Estados Unidos. Ahí sí, lo superamos a Estados Unidos. Pero vamos a ver, porque realmente
a veces uno no se imagina, y yo un poco traigo esos temas, porque pensamos que Argentina de la noche a la mañana no puede estar en las 10 mejores economías, pero el desarrollo que hemos tenido, ya lo vimos en los gráficos, y la economía y principalmente los recursos que tenemos y la materia gris que tenemos, porque en definitiva, por más recursos, si no tenemos cerebros que trabajan en todos estos desarrollos que uno va mostrando de a poco, es inútil, ¿no? Por eso un poco lo que es la comisión y el desarrollo que tenemos en energía atómica, con fines pacíficos, obviamente, que siempre Argentina desarrolló la energía atómica con fines pacíficos, obviamente. Pero vamos a ver el video interesante, ¿no? Bueno, adelante, señor director. ¿Puede la Argentina convertirse en una verdadera economía pujante y posicionarse entre una de las naciones más importantes del planeta? ¿Tiene con qué? En el día después vamos a ver con qué contamos para convertir a la Argentina entre una de las economías más importantes del mundo. Si te dijera que solo 7 países enviaron animales al espacio como parte de sus programas de exploración espacial, ¿en cuáles pensarías? Los primeros dos, probablemente, sean más que obvios: Estados Unidos y la Unión Soviética. Una saga que comenzó con el envío de la perra Laika al espacio en plena Guerra Fría. Muchos también pensarían en China o Japón, las dos grandes potencias de Asia, y no estarían equivocados. Pero ya quedando 3, seguramente a varios se les vengan a la cabeza países europeos. Y las primeras opciones seguramente serían Alemania o Reino Unido. Sin embargo, el único país de Europa en esta lista es Francia, con el envío de la gata Félicette. Menos conocidas, tal vez, sean las ambiciones espaciales de Irán, el sexto país que tenemos que nombrar. Pero el séptimo va a sorprender a más de uno. Y es que el país que integra este selecto club no es otro que Argentina. Sí, el país del 55% de pobreza y la desinversión constante en ciencia y tecnología. Y que, sin embargo, es el único latinoamericano con 3 premios Nobel en ciencias duras. En 1969, Argentina envió un mono Kai a un vuelo suborbital alcanzando los 90 kilómetros de altitud y logrando que el primate volviera a la Tierra sano y salvo. Una altura 30 kilómetros superior a la lograda por Estados Unidos con el mono Albert, la primera prueba realizada en primates. Este hito científico-tecnológico fue producido por un país cuyo principal organismo de investigación, el CONICET, se encuentra por delante de la NASA en los rankings internacionales, pero tiene un presupuesto 72 veces menor. El mismo país en el que la inversión en ciencia y tecnología cayó un 36% en 10 años. Con un primer gran derrumbe del 35% en 2019, último año de gestión de Macri, una estéril recuperación con Alberto, que no alcanzó ni siquiera los niveles de 2010, y un desplome total con la motosierra de Milei para este año. Un país que está más avanzado en el desarrollo de reactores modulares que los mismísimos Estados Unidos, pero según los datos del Banco Mundial, gasta menos en ciencia y tecnología que países africanos como Egipto, Sudáfrica o Senegal. Sí, Argentina tiene con qué, puede y debe convertirse en una de las 10 economías más importantes del planeta, lo demuestra todos sus variados recursos que posee, con una política acorde a la protección de sus recursos. Argentina puede sin lugar a dudas. Bueno, como habíamos prometido un poco, vamos a ver en este video cómo Argentina fue evolucionando, ¿no?, respecto a su PBI, en relación a las economías mundiales, y vemos en relación a América y en relación a otras economías mucho más fuertes, y cómo se mantuvo durante 100 años, de 1924 hasta el 2024, Imanol. Perfecto, bueno, vamos a verlo y hacemos un breve análisis. Y vamos comentando, porque esto tiene movimiento, y vemos cómo suben y bajan las economías, sobre todo para entender cómo Argentina, a través de 100 años, ha mantenido un lugar, y que nosotros decimos y que hay que retomar, una de las 10 principales economías del mundo, que siempre lo fue, evidentemente después con algunos gobiernos, y ya lo vamos a ver acá, cómo eso fue bajando. Y en el próximo video vamos a ver también la evolución en 100 años, la inflación, cómo actuó en la economía argentina, ¿no? Y bueno, vamos, le damos play. A ir viendo. Exacto. Bueno, acá 1925, algunos hitos, Benito Mussolini sube al poder. Ahí tenemos las primeras economías, Imanol. Como siempre, bueno, los yanquis arriba de la tabla,
como siempre, primera economía mundial. Acá Argentina, puesto 12. Puesto 12. Año 1929, crack de Wall Street. Y se mantuvo del 24 al 29. Bien. Allá abajo estaba la República China, Taiwán. Rusia siempre mantuvo un tercer lugar. Y Estados Unidos, y vea que la segunda economía, después de Estados Unidos, era la mitad del, de la participación de economías en el PBI que Estados Unidos. Estados Unidos tenía 20 y la segunda tenía 9 o 10, no llegaba. Inclusive Alemania nazi, en el año 37, ya estaba en 8, o sea, mucho menor que la economía. O sea, que Estados Unidos, aparte de estar primero, le saca 10 puntos por lo menos de ventaja a las restantes. Y vamos sabiendo cómo en el 24, inclusive, es superado por China, Estados Unidos, ¿no? En el PBI. Bien. Importante, ¿no? Bueno, acá ha puesto, ahí sube, Argentina ha puesto 9, estamos en 1942. 9, en el 43, Segunda Guerra Alemania, Mundial. Alemania, bueno, Alemania nazi, segundo Alemania puesto, nazi, va subiendo un poquito. Y ya, mirá, Estados Unidos ya Estados le sacó... Unidos, 38. 40, o sea, le saca 30 puntos al segundo. Bomba Hiroshima, atómica. Ahí pasaba Hiroshima. Primer computadora en el 47. Argentina se mantiene en el puesto 10. Oscila en puesto 10 y 11 por ahora. 10 y 11. Y Brasil, que estaba mucho más abajo, 10 años atrás, está en el puesto 11. Y en América Latina son las dos economías que aparecen, la Argentina y Brasil. Siempre Brasil se mantuvo muy por abajo de Argentina. En algunos años, acá en el 52, a veces sube, Brasil a veces supera, baja, pero están pero muy poquito, peleando, porque es 1.42%. Y Argentina tenía más o menos lo mismo. Bueno, ahora... De la India, bueno. Ya ahí ya China aparece en el tercer puesto, en el 57. Bien, estamos en 1958. En el 58. Argentina siempre es. Revolución cubana en 1959. Exacto. Acá, como siempre, bueno, Estados Unidos le saca entre 10 y 12 puntos. Acá al segundo. Aparece recién en el año 60, más o menos, Venezuela fin del 59, en el puesto 23, cuando Argentina está en el puesto 13. Brasil, Argentina baja con poquito 14, ventaja Brasil. En el 60, en la década del 60. Brasil empieza a tener una economía y un PBI más pujante, ¿verdad? Bien. Bien. Acá 1967. Vemos cómo... Ya sigue en el primer puesto Estados Unidos, como siempre, fue bajando un poquito. Japón se va acercando al tercer puesto. Alemania, siempre ahí. Reino Unido va bajando, bajó al sexto, séptimo, en el año 70, 71. Acá ya Brasil nos saca un poquito de ventaja, puesto 10 Brasil, Argentina bajó al 14. Argentina, 14, año ahí 73 estamos. Vemos como Argentina en distintos gobiernos, los gobiernos del 73. ¿No? Bien. Dictadura. Plena dictadura de Argentina, baja y sigue bajando, al 16 sigue bajando. Y Brasil se mantiene en el puesto 10. Interesante este tema para entender cómo va evolucionando la economía del mundo, las potencias del mundo, y cómo va evolucionando Argentina. En cierta manera nos da la razón de lo que nosotros sostenemos, que Argentina debe de estar, porque históricamente... Siempre estuvo en un puesto 10, en el que nunca tenía que haber abandonado, pero las distintas políticas han incidido en la economía. Acá bajó al 20, en el 85. Sí, 85. Desastre de Chernobyl. Brasil en el 10, nos sacó 10 puestos. 10 puestos. Brasil. En la época que muchas industrias argentinas se fueron a instalar a Brasil. Y la han dejado a la Argentina media sola. Acá sigue en el 20, sigue en el 10 Brasil. Acá Japón se acerca al segundo lugar, ¿no? Siempre lo mismo, Estados Unidos te saca 10 puntos de diferencia a pesar casi, de casi, casi, porque la economía que lo sigue acá, China, 8.9. 9%. 9%. Lanzamiento, o sea, de Windows 95, mira, 1995. Claro, en el 95... Brasil pasa al 9. Ahí vemos cómo va Argentina subiendo y bajando, ¿no, Imanol? Bueno, seguimos en el 97. A ver, ahí estamos. Estados 29. Unidos sigue arriba, pero ya China le está pisando los talones en el 2000.
2001, atentado a las Torres Gemelas, fíjate. Ah, la Torre Gemela, atentado a la Torre Gemela. Argentina está en el puesto 26. Brasil en el puesto 9. ¿Cómo nos superó Brasil? Nos sacó 16 puestos Brasil. Reino Unido está en el 7, bajando al 8, ¿no? Bueno, YouTube, lanzamiento de YouTube. Lanzamiento de YouTube, bueno, ¿eh? ¿No? Se ve que mucho no le favoreció a la Argentina porque estamos en el puesto 24. Tres veces Brasil en el puesto 7. Corea, España, Irán, ¿no? Van las economías progresando, igual están muy detrás. Fíjate acá ya año 2011, fíjate que ya China segundo le saca dos puntitos a Estados Unidos. Claro, ahí ya se le está acercando en el 2012. Asunción de Xi Jinping, fíjate. Xi Jinping, como vemos, sí, sí, mira, la acá economía. Sube a puesto primero. Y acá ya en el 2014, Argentina, China supera ampliamente ya a Estados Unidos, la deja segundo. Irán también le está pisando los talones, que estaba muy por debajo de la economía de Irán, ¿no? Bien, Argentina, bueno, puesto 27. Y Argentina 29, baja estrepitosamente el 19 en el 29. Bueno, año de la pandemia, ojo, 2020. Y va a desaparecer. Fíjate, año de la pandemia directamente, bueno, ya 28. Y después en el 21 sube al 28, pero está quedando muy abajo. Ya acá en las últimas, en el puesto número 30 Argentina, bien, en el que nunca tendría que haber estado. 2024 y desaparecimos directamente del ranking. Desapareció, se cayó, bueno, y quedó ahí. ¿Cómo quedó? China arriba con un 19,1% es la participación de las mayores economías en el PBI mundial. Estados Unidos con 15, muy debajo. China con la mitad de Estados Unidos y con mucho menos que Rusia. Japón, Alemania. Bueno, Brasil quedó en el puesto 8, fíjate lo que nos sacó, nosotros desaparecimos. Una vergüenza con un país tan rico, como siempre decimos. Pero bueno, en el día después, después de quién, después de qué y después de qué gobierno, tenemos que estar en las 10 primeras economías del mundo, como siempre estuvimos. Y ahora vamos a pasar a otra estadística también interesante. Bueno, y ahora vamos a ver otro video en vivo, ¿no? De cómo va evolucionando, en este caso, el crecimiento económico anual. Y acá también vemos los distintos gobiernos, los distintos presidentes de la primera potencia de Argentina y Brasil, que es lo que nos interesa comparar, y cómo va evolucionando tanto la inflación, ¿no? Como la balanza fiscal, que tanto preocupa al presidente actual. Y cómo van evolucionando los distintos países, ya sea China, Estados Unidos, Brasil y Argentina. Bien, bueno, empezamos. Sí, año 99 empieza. En el año 99. Bueno, bien. Ahí vamos viendo en la balanza fiscal, en la inflación. Siempre arriba Brasil, Estados Unidos, ¿no? Brasil tiene... Fíjate, Argentina no tenía inflación, ¿eh? Claro, prácticamente era la época del 1-1. Prácticamente no había inflación. En lo que es la balanza fiscal, Argentina estaba bien, con un menos 3. ¿No? Fíjate después ahí, ¿eh? Menos 2. Subo inclusive. Inclusive, menos 4% de Estados Unidos. Mirá cómo sube 2002, en el gobierno... Post 2001. En el gobierno de Néstor, está casi prácticamente el crecimiento del PBI anual es prácticamente el mismo de China, 8,9, y China tenía un 10,4, o sea que ahí Argentina creció mucho su... Fíjate que China siempre mantiene constante, ¿no? El crecimiento de Argentina es bastante fluctuante, ¿no? En el 2001 empieza a subir. Ya la inflación acá se empieza a disparar, ¿eh? 10%. Acá, ya con Néstor Kirchner, la inflación, salimos del 1-1, de Fernando de la Rúa, y nos vamos al 8,7, no está tan mal hoy si tuviéramos, era una inflación medianamente acorde a América Latina, el 8% anual. Brasil tenía el 5, China, bueno, tenía el 2, el 1. Fíjate, año 2008 con Cristina. Con Cristina bajamos. Es fluctuante igual, ¿no? Siempre va fluctuante. Como que sí, crece, pero baja y sube. Acá nos ponemos con el gobierno de Cristina, el presidente de Brasil, Barack Obama, Hu Jintao en China, que se mantuvo pese a los distintos secretarios
generales del Partido Comunista, China siempre se mantuvo tranquila, con un crecimiento económico del 7,8. Argentina baja, baja, baja. Ahí está casi paralelo a Brasil. ¿Eh? Ojo, acá se empieza a disparar. Mirá la inflación, cómo se dispara en Argentina. Se dispara, ¿eh? Del 10, presidente Barack Obama. Se va al 30. Se va al 30. ¿Eh? Y va bajando también el crecimiento económico paralelamente. Ya asumió acá en estos años 2014 está Xi Jinping. Acá viene el gato, ¿no? Macri. Mira cómo está Argentina, cómo está cayendo Argentina. Mira la inflación, ojo. Y la inflación se elevó al 35%. Qué gobierno que tuvimos que sufrir, ¿no? Y que por ahí estamos sufriendo también ahora. Acá está el amigo, el nuevo presidente. Donald. Inflación en Argentina, mirá cómo sube, ¿eh? Y la inflación argentina. Estamos en 18, 50% ya 53. Se fue, ¿eh? Brasil 3,58. Mirá. China 2, Estados Unidos 1,4. Hay un poquito, se va controlando. 44, ¿cómo vas a crecer con eso? Abajo de todo, sube un poco con. Fíjate, ojo, el año de la pandemia, cómo después del. En el después de la baja, pandemia, sube un poquito de crecimiento. Está subiendo. Pero fíjate cómo va a subir la inflación, ojo, en Argentina, mirá, a partir del 2020. 64. Acá superamos en crecimiento a China por un corto periodo, ¿eh? Y ahí estamos paralelos, bajamos en relación a América, ya Brasil. Ya la inflación se disparó, mirá, más del 100%, 150%. Acá. Y acá viene el amigo, 178, bueno. El amigo presidente. La balanza fiscal, ahí la tenemos 001. Bueno. Quedó ahí. Argentina, menos 3,5 en crecimiento. Termina no con creciendo. Un 250 de inflación, 250%. De inflación, Acá tenemos el anterior, bueno. Un poco acá gráficamente vemos cómo Argentina cae, sube, distintos gobiernos, distintas políticas económicas, en la que tenemos que tener una economía que gobierne, la tenemos que mantener, porque Argentina tiene recursos como para estar dentro del club de las 10 economías más ricas del mundo. No sé por qué, lo ha estado, por algo será. Los tiempos han cambiado, las políticas han cambiado, los gobiernos vinieron, llegaron, todos dicen que lo van a resolver, pero todavía no lo resolvemos. Bueno, y ya vimos cómo del año 30, ¿no? El año 30 que éramos potencia mundial, estábamos en los 10 primeros puestos, Argentina descendió abajo del puesto 30. De los 30 puestos en 100 años. Una locura, y vemos cómo otras economías, ya sea la rusa, la alemana, la china y la de Estados Unidos, que también... Bueno, cayó con los últimos gobiernos. Bueno, eso fue por ahora. Bueno, espero le haya gustado el programa, espero que no se lo hayan perdido todo. Igual siempre lo pueden ver por YouTube, porque queda colgado ahí, más allá del canal 22 web. Martes a las 22, como siempre, los espero el próximo martes. Y como siempre, prometimos todas las notas, las pasamos, espero las hayan disfrutado. Esperamos sus comentarios por mail, por WhatsApp o como ustedes quieran. Gracias y hasta el próximo martes a las 22 por Canal 22 Web. Hola, atendemos reclamos por abusos en planes de ahorro de autos, de todas las marcas, contamos con la mayor experiencia en la rama, no deje de consultarnos, estudio en defensa del consumidor. No dude en consultarnos, atendemos en el 115-881-0788, la solución a su problema, puede estar más cerca de lo esperado, estudio jurídico en defensa del consumidor. Bienvenido a nuestro estudio de defensa del consumidor. Nos dedicamos en casos de derecho del consumidor. En planes de ahorro, amparo de salud, daños y perjuicios, atendemos su consulta. Transforme su problema en una solución legal. Esperamos poder ayudarlo. Muchas gracias. Partido de la Emancipación te invita para este sábado 9 de noviembre a las 17 horas en el Salón de Café con Perón. Cito en Austria, 2601, casi Las Heras.
acá en la ciudad de Buenos Aires, con el tema La cuestión palestina y sus vinculaciones con la realidad argentina. No faltes, te esperamos.